pero quédate ahí, ¿de acuerdo? ¡Sí puedo! ¡Sí! Bici, ¿qué estás haciendo? Ayudar. Me gusta tu auto. Esto es un camión. ¿No puedo conducir? ¿Ya tienes licencia? Es una licencia. ¡Ay, niño! Lucas, ¿puedes traer las hojas? Voy de inmediato, porque... ¡Entrega especial! Y con gusto les añadí algo extra. Estas las usaré para llenar los nidos. ¡Hola! ¿Puedo ayudarlos? No lo sé, Bici. Tienes mucho que aprender sobre construcciones. ¿Puedes enseñarme? ¡Por favor! Pues comienza la clase. ¿Porque ya están llenos los nidos? Primera regla de la construcción. Siempre usa el equipo de seguridad. ¡Hola, Lola! ¡Te guardé un asiento! Bici, no tengo tiempo por ahora. Dirijo la construcción de tu mami, ¿recuerdas? Ah, cierto. Y no puedes volar cerca del sitio sin... ¡equipo de seguridad! ¡Ay! ¡Eres tan adorable! Vamos, tenemos que volver a tu rama. ¿Puedes cuidarte y quedarte aquí, Bici? Sí puedo. ¡Adiós, Bici! Bien hecho, constructores Looney. Creo que a la familia Buitre le va a encantar su nuevo hogar. Necesitamos hablar. ¿Hice algo muy malo? No, Bici. Sabemos que solo querías ayudar. ¿Cómo podemos evitar que Bici interrumpa la construcción? Siento que ya lo intentamos todo. No, aún no todo. ¿Qué más nos falta, Piolín? De hecho, este plan incluye también a Bici. Es difícil ser la más joven. Quieres ayudar, pero solo eres un niño. ¿Y si le damos a Bici un trabajo que sea perfecto para ella? De esa forma puede ayudar con la construcción y así podemos terminar el trabajo. ¡Qué gran idea, Piolín! ¿Qué hay de nuevo? Lo sentimos mucho. Pensamos que eras muy joven para ayudar. Debimos encontrar una manera segura de incluirte desde el inicio. Te encanta construir. Y tienes mucho potencial. ¿Qué es potencial? Significa que tienes un futuro brillante, Bici. Y creo que podrías ayudarnos a mejorar nuestra construcción. Bici, ¿quieres ser una constructora Looney honoraria solo por hoy? ¿En serio? ¿Sí puedo? Por supuesto. Tu trabajo es ayudarnos a recoger más ramas. ¡Sí puedo! ¡Arreglemos la casa para buitres!